Del 10 al 15 de marzo se realizará la Feria del Libro Independiente y Autogestiva de Oaxaca, una serie de presentaciones de libros, presentaciones en mesas temáticas como la defensa del territorio, pedagogía, conversatorios sobre la edición independiente, entre otros. Está la de defensa del territorio, está tradición oral, está anarquismo, México coyuntura actual y pedagogías decoloniales. Otra cosa es que, bueno, no se metió una mesa en particular de feminismo, que sí es también otro de nuestros intereses, porque en abril hay una feria del libro feminista. Asimismo, se realizarán talleres enfocados a cómo se hace un libro, encuadernación, poesía, proyecciones audiovisuales y presentaciones musicales, todo lo anterior organizado por la Asamblea Organizadora de la Feria, teniendo como sede principal el centro conocido como La Jícara, ubicada sobre la calle de Porfirio Díaz del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. Nosotros vamos a participar más compartiendo nuestra experiencia en cuanto a cómo se desarrolla este proyecto, sobre todo desde la salida de diseño, la cuestión editorial como tal del editor, del papel del editor, de la producción, de cómo imprimimos nuestro material, cómo se distribuye, cómo se encuaderna. Más que nada el jueves, que va a ser como este taller de procesos de libro, donde vamos a compartir nuestras experiencias, y me parece que también el sábado en un conversatorio de editoriales independientes. Bueno, sí es como muy diferente, sobre todo para la cuestión de publicación de contenidos, yo creo, ¿no? Porque son contenidos que también no tendrían también mucha cabida en editoriales como mucho más establecidas que en cuestiones como más autogestivas que somos nosotros, ¿no? O sea, generalmente pues todas las ganancias se van, como comentaron ahorita, pues para seguir publicando nuevos títulos, seguir colaborando con mucha más gente, pero también esto te da como mucha más apertura para poder hacer un tiraje más pequeño, pero tener como publicaciones más continuas y como mucho mayor contenido, ¿no? Participa también la cooperativa El Rebozo, la editorial Pez en el Árbol, Gato Negro Ediciones, entre otros, con más de 50 presentaciones, así como la participación de Tijuana, Guadalajara, el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, entre otros. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.